Hola, estos amiguitos, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Espero que lo estén pasando delicioso. En este video les voy a hablar sobre productos que no volvería a comprar y obviamente que tengo que decirlo para desquitarme un poco y eso por haber gastado mi dinero en aquel producto, ¿entiendes? Entonces no, tenía que hacer este video, así que me lo pidieron. Así que vamos a ver el primer producto que no volvería a comprar. Este desodorante Dove Beauty Finish. Este es de tapa rosada. Es un desodorante. Digo, no me molesta nada de este, pero el olor que tiene. Como de hombre, o sea, transpiración como de hombre, y eso es lo que no me gusta de este desodorante. Creo que hay cosas mucho mejores. Ya, lo otro que no volvería a comprar es este lápiz de Avon Jumbo, lápiz de labios de color 3 de Avon. Es un lápiz rosado, rosado bebé. Y este es el único rosado bebé que tengo. Y no me gusta por la sencilla razón que yo soy morena. No me quedan bien estos colores. Se me ven como, no sé, parezco de Nicki Minaj en persona. Así que no. No, y además es por el frente. No, mal, así que no. No lo volvería a comprar, no, sí. Otra cosa que no volvería a comprar es un delineador en pluma. Sí, un delineador en pluma que es de. Es así. Quise ser negro, primeramente. Pero no es negro. Es como tono verdoso, gris, algo así, pero no. Fue negro. No, fue negro nunca, supe. Gasté mi plata, pensé que era bueno este niño, pero ya. Listo y chao. Pero no lo puedo botar sin tocarlo porque se le ve lo bueno. Siempre los productos más caros suelen ser buenos, pero bueno, en fin. Me gustó también, lo dejo en una prueba de juego. Es esta máscara de pestañas de Essica Pro. Esta, la full size, sí se me encantó, pero no la versión a prueba de agua. Se baja las pestañas, no dura lo suficiente. Prefiero la versión waterproof, que yo ya la tengo y me funciona mucho mejor. Lo otro que no volvería a comprar es este tinte para labios o tatuaje para labios, World No Lasting Lip Color de Rose Pink. Ya. ¿Qué me pasa con este? Que es. Este producto es.
No sé si la marca es poco pigmentada, no sé. Pero no, encima del producto sale afuera. Así, muy, muy rápido. O sea, imagínense, este producto era, bueno, era mejor catalogado. Por comprarlo y no me gustó. La marca Aceya, si ¿sí lo pueden ver? No volvería a comprar en su labial que me pasé con falsas expectativas porque lo vi en una revista. Y es de Sunstone, es de la marca, o sea, la línea. O sea, en línea, pero no me acuerdo. Es de estos. Me confió con un color, pensé que era círculo. Y no, era satinado, no mate. Eso sí. Eso sí. Y no me gustó para nada, solo por el hecho del color que sea brilloso, no me gustó. El color sí, puedo usar, sí, pero labiales con brillo, no me gusta. Otro producto que no volvería a usar es una máscara de pestañas. Es el Impact Máscara. Es 5 en 1. Es así. Y no me gustó para nada. Deja grumo. Deja grumo las pestañas. Pero bueno, estoy usando porque sería así, pensé que era bueno porque era un poco acornado el cepillo. Y pensé que era más bacán el cepillo. Esta es 5 en 1, no tiene 5 ni en 1. El producto que no volvería a comprar es el factor Super Stay Concealer 24 horas de Maybelline. ¿Este? ¿Qué me pasa con esto? Ok, tapa súper bien las ojeras, pero las líneas como que se cuarteja. Toca su cuarta, de verdad. Es impresionante cómo deja ver las líneas que tú no tienes. Que tú no tienes. Creo que sí. No, no es blanco. No, no se nubló. O sea, sí se nubló. Pero bueno, ya se volvió la luz ahora. Es impresionante ver las líneas de expresión que tú no tienes. Que ahora las tengas por este costado. Imagínense, yo no compré pensando que me iba a funcionar. No, no, no. Eso fueron todos mis como mis productos que yo no volvería a comprar. Son decepciones que me he llevado de estas marcas, sobre todo la de Level y la de Maybelline. Pensé que eran mejores marcas, pero no, 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 no. Por eso yo intento hacer todo lo a prueba de fuego. Y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle muchos likes a este video. También tengo Facebook, redes, Instagram y Snapchat. Yo tengo un canal de vlog y se lo voy a dejar acá. En Facebook, que está acá, pueden compartir este video para que les mande saluditos en mis próximos videos. Es una manera de, para que, diciendo mi nombre en Hamitips, para que lo mencionen y se ganen un saludito en mis próximos videos. Bye, besos, chao.